Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo la canción de pero no, de Sin Bandera. Bueno, esta canción está algo complicada porque tiene unos acordes ahí medio raros que la verdad pues no sé qué acordes sean, pero pues y de igual manera pueden compartirlos en los comentarios. Y bueno, ¿qué más les quiero comentar? Voy a hacer un, no sé si les gustaría un grupo, no sé por qué medio podemos ponernos de acuerdo para qué canciones vayan pasando los fines de semana, porque pues sí he tenido varios conflictos con eso, porque pues cada quien quiere una canción distinta, pero me gustaría, ¿cómo puedo decir? Como para que todos tengan dos canciones o tres que digan, no, ¿sabes qué? Estas sí, no sé, que valgan la pena sacar, que valga la pena y que pues que todos estén de acuerdo para que no haya muchos problemas y no se desesperen los demás que quieren otros tipos de canciones. Eso me gustaría que comentaran de alguna manera. Puede ser grupo de WhatsApp, ya tenía un grupo de WhatsApp, o puede ser en el Facebook, donde ustedes gusten, para empezar a hacerlo. Okay, bueno, vamos a comenzar con la introducción de esta canción. Bueno, la introducción está sencilla. Está sencilla porque vamos a ir descendiendo. Okay, descendiendo. Lo voy a hacer con ambas manos lento para que aprecien la coordinación. Okay. Y pues pues ya si se enfoca en una mano. En la mano derecha, por lo regular, hacemos la misma tonadita, nada más que la mano izquierda sí va variando, vamos a ir bajando, ¿ok? Vamos a empezar. Y ahí bajamos, hacemos lo mismo, pero en otra escala más abajo. Si se dan cuenta, pues es sencillo, no tiene mucha complicación. Ahora nos vamos a lo que viene siendo el verso. En el verso pues simplemente vamos a estar pisando los acordes, ok. Vamos a empezar con lo que viene siendo la sostenido mayor. Después bajamos. Aquí bajamos a lo que viene siendo un fa mayor con bajo en la. Aquí nos pasamos ahora a lo que viene siendo
sostenido mayor, con bajo aquí en sol, y aquí viene el acorde que no sé cuál sea, que es este. Ok, aquí metemos este y después. Ok, fíjense bien aquí. Ok, en esa parte hacemos, primero tocamos así y después pasamos el bajeo a re. Así, aquí quedaría así. Y simplemente terminamos tocando estas dos, ¿ok? O sea, entonces sería. ¿Ok? Y se vuelve a repetir lo mismo. Esa parte de Luche con él. Vamos a empezar. Ok, empezamos en re sostenido mayor. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Ok. Ok, re menor. Y aquí vamos a hacer, fíjense bien en esta parte. Ok, ahí en esa parte vamos a adornarnos de esta manera. Y esperamos que el bajo haga esto. Ok, okay, entonces sería. Ok, ahí. Re y después do menor. Todo lo que soy para olvidarte. Ok, en esa parte. Todo lo que soy. Ok. Do menor. Re menor y sol. Terminamos ahí. Ok, ahora seguiría el coro. Pero no sigo pensando en ti. Vamos a hacer lo siguiente. Re sostenido mayor. Después do menor. Después. Ok. Aquí. Dormí de noche sin tu abrigo. En esa parte. Acá caemos en do. A ver. Ah, perdón, me faltó un acorde aquí. Ok, que viene siendo re menor, ok. Entonces quedaría, pero no sigo pensando en ti, por más que intente. Re menor, y aquí hacemos lo siguiente. Ok. No consigo, ¿ok? No consigo dormir de noche. Do menor, sin tu abrigo. Sol.
segunda vuelta, pero no. Sigo aquí. Ok, en la segunda vuelta vamos a mantener el bajo en la sostenido, ok. Aquí, fíjense bien, iniciamos con la sostenido mayor. Después nos pasamos a do. Ok, aquí do. Y ahora sí, movemos el bajo a fa mayor. Aquí, re sostenido mayor. Re mayor. Y sol menor. Fa mayor y re sostenido mayor. Ok, ahí terminaríamos el coro. Ahora me voy a saltar ya hasta donde llega el solo de la guitarra. Ok, en esa parte del solo simplemente vamos a hacer como si estuviéramos haciendo el coro, la segunda vuelta va a ser. Después, ya lo habíamos visto. Y aquí bajamos el bajo. Hacemos un la menor. Y después. Ok. Este. Y después nos pasamos a sol menor. Y a fa. Y empezaríamos otra vez. Sigo pensando en ti. Por más que intento, no consigo. Tu vida noche sin ti. Pero no. Sigues estando aquí. En la soledad. Sigo llegando a salir. Sigo aquí. Ok, en esa parte vamos a terminar aquí y hacemos lo siguiente. Ok. Ok, ese sería el final. Bueno, y pues esto sería el tutorial, espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video.